Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de 4x4 Deportivo Todoterreno. Bueno, se habrán dado cuenta que estoy absolutamente sola. Hannah Greenfield, yo ya no tengo más nada para decirte. Ya te dije que te extraño, cuando volvés, cuando dejás de trabajar y aflojás un poquito y volvés acá a la pantalla de Somos La Plata. Bueno, ya ahora, a partir de esto, entiendo, porque pasé por tu experiencia cuando escuchaba que te quejabas todo el tiempo de que te habíamos dejado sola. Así que bueno, te mando un beso enorme, espero que vuelvas pronto. Lucas Peri también me ha dejado sola. Así que bueno, acá estamos, poniéndole pecho, gracias por gracias por elegirnos una vez más. Bueno, vamos a comenzar el programa del día de hoy yendo a Salud y Movimiento. Vamos a brindarles más información acerca de esta actividad divina, que es el Pilates. En esta oportunidad estuvimos hablando con una de sus dueñas, Marcela, que le hizo una entrevista a Leandro Román. ¿Sí? Ellos le van a estar contando mucho mejor que yo acerca de esta actividad, que es el Pilates. Voy hacia atrás y subo, extiendo y me quedo. Dos más, subo y exhalo. Tómense el tiempo para descansar. Uno más, subo, exhalo, me quedo. Y al teaser, extiendo los brazos, junto las piernas y una bajadita base escapular. Mentirosa si quieren, pero subo mucho. Y mentirosa la bajadita y subo, exhalo. Si se me van las piernas, las separo muy bien, Seba. Y si se me juntan, aprieto los talones. Dos más. Bien. Uno más. Me estiro, apoyo las manos en los círculos con piernas juntas de cadera. A un lado, chiquito. Y al otro. Y... Buenas tardes. Estamos acá con Leandro Román, uno de los alumnos del curso que damos con aval académico solo para profesionales de la salud. En este caso es un profe reconocido de la ciudad, así que estamos muy conformes de presentar nuestro curso, nuestra formación, y queríamos un poquito que él nos cuente por qué elige formarse en Pilates. Bueno, buenas tardes. Yo tengo un gimnasio en la ciudad de La Plata y hace ya varios años que tengo Pilates, pero la vorágine y un montón de cosas que no me permitían prestarle demasiada atención. Si bien conocía el programa, los beneficios, este año me quise hacer el tiempo de aprender muchísimo más. Sé que en este lugar, producto de que son dos profesoras de educación física y amantes del programa, que me parece que es uno de los puntos que más destaco, el amor que le ponen a la actividad, quise formarme y empezar a aprender de a poco todo lo que tiene el programa para dar. Perfecto. Bueno, Leandro es el director técnico de Ironman, así que estamos muy orgullosas de que él se forme acá con nosotras. Y contanos, Román, si pudiste, Leandro, perdón, contanos si pudiste transferir un poco de lo aprendido de Pilates a otras áreas de la actividad física, a otras gimnasias y a otras disciplinas. Sí, sí, fundamentalmente lo que hice fue aplicarlo a todo, porque lo que hace el Pilates es que vos tomes conciencia de todo lo que tiene que ver con la técnica de ejecución de cualquier movimiento. Entonces, bueno, eso nos permite a nosotros aplicarlo desde sentado arriba de una bici a subiendo y bajando un step, tomar conciencia del rol importante que tiene la respiración, el control de la espalda, bueno, y todo lo que tiene que ver con el Pilates. Y encima me encontré con un lugar en el cual, dedicándose exclusivamente a esto, lo hacen muchísimo más apasionante. Así que empecé como para saber de qué se trata y quiero seguir para terminar de conocerlo en serio. Bueno, gracias. La idea es que se promueva Pilates, un Pilates bien dado por profesionales. Nuestros cursos son avalados por el Departamento de Educación Física de la Universidad Nacional de La Plata y hacemos eso, tratamos de darle prestigio a la profesión formando solo estudiantes avanzados o profesionales como el señor aquí presente. Eso, al mismo lado. Mismo lado y dos al otro, perfecto. Dos al otro, relaje los hombros en la bajadita, en lo posible, ajustan el abdomen, en lo posible. Último, inhalo y exhalando atrás. Y bajo lento, lento, piernas largas, pies paralelos, nada de chuequito, apoyo los pies, aflojo y vamos. Con
Continuamos con más deportes, continuamos con más 4x4. En esta oportunidad los invito a que vayamos al Parque Recreativo de Zona Norte, el primer encuentro donde se estuvieron haciendo en realidad varias actividades. En esta oportunidad los invito a que vean BMX. Se hicieron otras actividades que las vamos a estar pasando en los distintos programas, pero bueno, en esta oportunidad comenzamos viendo el primer encuentro, así que vamos a la nota. Nicolás, ¿qué es BMX? BMX es una... viene a ser una categoría de la bici en la que se combina más con la moto de cross, o sea, es bici cross directamente. Se puede hacer el estilo de trucos o estilo de carrera o lo combinás. Acá vamos a hacer un estilo de carrera puro, en donde hay femenino para chicos y para los grandes pro A y pro B. Después va a haber algo que es una mezcla entre lo que son los trucos y la carrera, y después va a ser puro de truco, freestyle. ¿Hace cuánto practicas esta disciplina? Y hace un año y medio estuve parado por una quebradura y ahora volví hace 5 meses. ¿Y dónde suelen practicar? Hoy acá es un evento que, bueno, se supone, nos estuvieron contando que quieren seguir haciéndolo en este lugar, pero si no, ¿dónde practican? Y nosotros tenemos una pista, yo soy de la agrupación Bikers La Plata, tenemos una pista en el bosque de la ciudad de La Plata, que se llama Tierra de Monos. Lo hicimos a puro huevo con la pala, paleando, y pudimos hacer un circuito así. Y ahora, bueno, vamos a tener el segundo circuito, que es este. ¿Suelen hacer competencias? Sí, una vez por mes más o menos hacemos una competencia. ¿En dónde? O en la pista nuestra, en Tierra de Monos, o en Lomas. ¿Y cómo se organizan esas competencias? Se organiza más que nada por Facebook, todo organizado por Facebook, agrupaciones, se juntan Loma de Zamora, Bahía Blanca. El fin de semana pasó una bahía muy grande que se juntaron todas las agrupaciones. Y bueno, todo lo que es por Facebook, después vas al lugar donde te juntas con la agrupación, te anotás, confirmás todo y después vas a correr. Bueno, ¿y cómo se llevan con la gente del bosque? ¿Tienen ahí la pista? ¿Los aceptan o es con la medio... ¿Cuál del bosque? No, ustedes digo, la pista que la hicieron en el bosque. Sí, nosotros, el que quiere ir a andar, que vaya, que haga lo que quiera, puede ir a andar. Si quiere ir con la pala también ayudarnos a cambiar el circuito, cualquier cosa. ¿Y este circuito de hoy está en buenas condiciones? ¿Es un circuito que se puede seguir usando? El circuito hoy lo empezaron a hacer ayer. Para andarlo está muy nuevo todavía. Se hunde mucho la bici en la huella. Fíjate que hay mucha huella, pero se puede andar porque lo mojábamos, estuvimos trabajando un poco. Bueno, te agradecemos mucho y le decimos toda la suerte del mundo para lo que venga. Muchas gracias. Gracias. Marina, contanos acerca del BMX, ¿qué te trajo hoy acá a practicar? Y no sé, vinimos porque mi hermano es el que organiza todo esto y bueno, me dijo para que empiece a correr y empecé hace un mes y medio y esta ya es mi segunda carrera. ¿Te gusta? Sí, me gusta, sí. ¿Qué es lo que más te gusta? La adrenalina que siento cada vez que bajo del partidor es estupenda, la verdad. ¿Y es una disciplina difícil, es fácil, te has dado muchos golpes? Sí, la verdad que sí, me he caído mucho, pero de los golpes aprendes, se dice, así que no es muy difícil, pero bueno. ¿Son muchas mujeres? Sí, somos 10 creo, más o menos. Sí. ¿10 hoy acá? No, somos 10 las que corrimos el otro día más o menos, creo. No, las pasadas fuimos 7. ¿Y cómo es en la semana? ¿En la semana practican? ¿Hoy, por ejemplo, están acá en este circuito? ¿En la semana vienen también acá o van a otros lugares? Y no, hay veces que, bueno, en general yo practico en el bosque y voy los sábados a entrenar, sí. ¿Y hoy estás acá? Sí, hoy estoy acá. Bien, ¿te gustaría competir en esta disciplina? Sí, sí. ¿Sí? ¿Te gustaría seguir haciéndolo? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, te agradecemos mucho y te deseamos mucha suerte cuando te tires con la adrenalina esa que decís que te gusta tanto. Bueno, gracias. Final del primer bloque, pero no me voy a ir sin antes recordarles que para todas aquellas chicas que quieran ser modelos profesionales, tienen que ingresar a www.dimodel.com.ar y
todas aquellas que estén interesadas en mejorar la postura, aprender a caminar, ser un poquito más femenina, como Hanna siempre les recuerda, tienen que ingresar a esta página. Así que ya sabes, si estás interesada en ser modelo, tenés que ingresar ahí, www.dimodel.com.ar. Vamos a una pausa así de chiquitita y enseguida seguimos con más 4x4. Escuela de Buceo Turnier Divers, de Leo Turniers, Máster Instructor Scuba School International, profesor de la Universidad Nacional de La Plata, todos los niveles iniciales hasta profesionales, con apoyo metodológico que brindan las instalaciones, la capacitación y la experiencia. Para más información, comuníquese al teléfono 483-53-59 o al celular 15-477-9463. Bucear es un placer, pero si es con amigos, el placer es doble. Vieni, vieni, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. La Trattoria, cucina caffè, todos los momentos, toda una vida. ¿Pensaste alguna vez en formarte como modelo? D-Model, agencia y escuela de modelos. Hanna Grunfeld, pasarela, make-up, casting, asesoramiento de imagen, producciones fotográficas, desfiles y mucho más. D-Model. La formación de hoy es el reflejo de tu futuro. www.dmodel.com.ar. Facebook Fanpage, D-Model Agency, sitio oficial. Quince almas, 15 mentes, 15 sueños, 15 cuerpos, una meta, el honor. Tramontana, Rugby Soul. Continuamos acá bien firmes con más 4x4. Ahora nos vamos a ver una nota. Miren vos, miren lo que son las cosas de la vida. Que yo el otro día, hablando con Julio de la campaña, deseándole suerte y demás, estuvo mi compañero Lucas Peri haciéndole una nota a Julio Irurueta del Partido del PRO. Pero en esta ocasión no nos estuvo hablando de política, sino de su vida como deportista. Así que los invito a que vayamos a la nota. Julio, ¿cómo encontrás la política deportiva en la ciudad de La Plata? Mira, como te decía, la ciudad de La Plata tiene un caudal de jóvenes tremendo y muchísimos jóvenes practican deporte en la ciudad. Por algo somos la capital del rugby, por algo tenemos dos equipos de fútbol de tremenda envergadura como Estudiantes y Gimnasia. Y también últimamente hay un auge de los deportes alternativos como longboard, como skate inline. Y ni hablar el patín y taekwondo, tenemos ganadores medallistas en la ciudad de La Plata, como ahora salió en el diario Hoy una de las chicas que ganó una medalla de taekwondo. Entonces la verdad que veo un potencial tremendo y el Estado ahí creo que ha fallado un poco en no generar mecanismos para incentivar
y sobre todo para apadrinar, ¿no? Porque muchos chicos, hay deportes que son medios caros, sí, que necesitan, digamos, elementos para practicarse, que por ahí no les alcanza sus propios recursos para comprarlos. Entonces creo que por ahí el Estado debería, desde ese punto de vista, apadrinarlos. Y en esa dirección hemos presentado nosotros un proyecto de mecenazgo, como los famosos mecenas de la antigüedad que apadrinaba a los grandes pintores, o bueno, de ahí salió Miguel Ángel y todo eso. Y un proyecto para eso, justamente para detectar talentos y que ese talento no termine no pudiendo desarrollarse por una cuestión económica. Uh-huh. Y en ese sentido, bueno, está en una comisión ese proyecto, pero más allá de eso, creo que los clubes de barrio, con muchísima voluntad de sus dirigentes y de sus socios, están haciendo una excelente tarea en la ciudad de contención, sobre todo, de muchos jóvenes, porque vos tenés que tener muy en claro una cuestión: un joven que practica deporte, más allá de educarse y de aprender a trabajar en equipo, de valores como la solidaridad, es un joven que no está en la calle. Entonces, desde esa óptica, si uno lo quiere mirar también, es fundamental la presencia del Estado acompañando a las asociaciones civiles, a los clubes y sobre todo a los deportistas. ¿Y de qué manera se puede organizar esa bajada de dinero que no solamente es plata? Digo, porque uno puede tener la plata, pero necesitas también la capacidad de saber invertirla, saber cómo apoyar a los clubes, que vos mencionabas recién, los clubes de barrio. Uno va a diferentes clubes de barrio y se encuentra con que la infraestructura está cada vez peor, un deterioro absoluto, pero te encontrás con gente que a pesar de todo sigue adelante y quiere seguir dándole un lugar a esos chicos que necesitan no estar en la calle, como mencionabas vos, necesitan alejarse de la droga, de la delincuencia, etcétera. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Mira, acá hay un detalle que no es menor, que es que los recursos del Estado no son ilimitados. Uh-huh. Entonces, justamente por eso, vos necesitas profesionalizar la toma de decisiones y asignar los recursos de una manera eficiente. Para eso necesitas desarrollar un programa, un plan estratégico, y en base a estos recursos que vos tenés limitados, determinar, bueno, vamos a fomentar determinado deporte, este año ayudaremos a tal club, este año ayudaremos a tal otro. Entonces, en ese sentido, creo que se puede hacer mucho, pero necesitas un área específica, profesionalizada y con buena cantidad de recursos asignada. Y acá una pregunta ya hasta desde la ignorancia, ¿Puede el Estado intervenir en el deporte en las escuelas de alguna manera positiva? Sí, por supuesto. Claro que puede intervenir. Yo creo que debería intervenir incentivándolo. El ideal sería lograr como uno ve en las películas de Estados Unidos, que en realidad es un sistema genial eso, donde el deporte es como prácticamente una materia más. Y desde ahí se fomentan todos los deportes olímpicos y los alternativos también. Y hay un apoyo y hay un incentivo. Por supuesto, estamos hablando de otra asignación de recursos sumamente, sí, por supuesto, distinta, ¿no? Pero yo creo que se podría hacer acá una cuestión así, desde los colegios, sin duda. ¿Cuál es la importancia que tiene hoy el deporte en la formación de una persona, más allá de sacarlo de la calle? Creo que es una formación de valores. El deporte no solo te obliga a ser sano desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista del cuerpo humano, sino que también te educa en ciertos valores como la honestidad. Sobre todo el rugby es fantástico en ese sentido, el compañerismo, el trabajo en equipo, el dar algo por tu compañero, la solidaridad. Creo que son todos valores que el deporte te va inculcando, sea cual fuere el deporte mismo. ¿Cómo fue tu relación con el deporte a lo largo de tu vida? Sé que sos de fútbol, de uno de los clubes, no sé si se puede decir o no, pero sacando eso, ¿cómo fue tu relación con el deporte? Te cuento la verdad ¿se puede decir? Sí, pero decir, por supuesto. Prenovena y novena, gimnasia. Esperá, mientras vos contás, yo voy buscando una foto. A ver si la encuentro. Prenovena y novena en gimnasia. Creo que hice un tiempito en ADIP
y después en Nueva Alianza. Sí. Y después entré a jugar a Estudiantes. Hice séptima, sexta, quinta y cuarta en el Pincha. Y después Cambaceres. Anduviste por todos lados. Anduve por todos lados, pero paralelamente hice vóley en Universitario, skate en la calle con los chicos. ¿Skate? Sí, sí, me encantaba. Sí, 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 sí. ¿Eras de como los que se juntan en el teatro o más de tranquilo? No, nos juntábamos, sí. Yo era muy amigo, y lo sigo siendo todavía, de la primer fábrica de skate que hubo acá en La Plata, que se llamaba Rorose. Que era Roger, Robert y Sebastián, los hijos del dueño. Estaba en 43, 7 y 8, donde era el teatro. Sí. Ahí al costado estaba la fábrica. Así que testeábamos los primeros skates, los mirá testeábamos vos, nosotros. Qué bueno. Por ejemplo, en la banda también estaba Facundito Soto, que sí, hoy es el cantante de Los Guasones. Entre otros chicos, Guilla Begliano, que hoy sigue estando en el tema de skate. Y sí, 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 la verdad que teníamos rampas en las calles, todo muy a pulmón era en aquel momento, ¿no? Entre los chicos del barrio. Exactamente, exactamente. O sea que has hecho de todo. Sí, el deporte la verdad que es fundamental en la vida de un ser humano. No, yo creo que por eso te estoy hablando de la necesidad de que el Estado fomente todo esto, ¿no? Y cada vez más lo que se ve es que hay menos potreros. Es verdad. Hay menos espacio para desarrollarte. Mira, me hiciste acordar de un proyecto que hicimos. La calle 50 se juntaban ahí en el bosque. Uh-huh. Se juntan un montón de jóvenes a practicar longboard, skating line y otros tipos de deportes de ese tipo. Y bike también. Y ahí pasaban autos. Entonces nosotros presentamos un proyecto para que sábados y domingos aparte sea peatonalizada. Y por suerte, con buen tino, después de un año de andar dando vueltas por las oficinas golpeando, se aprobó y hoy en día por lo menos ese espacio no corre el riesgo de que estés haciendo skate y pase un auto y te pase por arriba. Entonces tenemos que brindar, desde el Estado se puede brindar los espacios para practicar ciertos deportes y ayuda económica cuando sea posible. Y fíjate cómo, ya para ir cerrando, cómo se reemplazó un espacio que estaba a punto de perderse justamente por esto, porque pasaban autos, por el peligro. Digo, iba a llegar el día, ojalá que no, pero iba a llegar el día en que un auto atropelló a un chico y nadie más iba. Es que habían atropellado. Ah, bueno. Lo que pasa es que no salió a la luz porque no fueron casos muy graves. Claro. Pero sí, habían pasado. Sí, sí, sí. Bueno, y como dice un periodista amigo de Capital Federal, que vuelvan los potreros. Que vuelvan los potreros y que se le brinde el espacio para que... Mira, a mí no hay nada que me preocupe más que ver talento desperdiciado. Eso es muy feo, que haya talento desperdiciado. Entonces, eso, que se brinden las oportunidades para que los chicos, desde los diferentes deportes, ya te digo, desde el más popular como puede ser el fútbol, hasta el más alternativo como puede ser cualquiera que se te ocurra de estos deportes extremos, lo importante es que se pueda desarrollar la potencialidad que cada joven tiene. Ojalá que esta última parte de lo que dijiste se escuche, porque a nosotros nos pasa de ir por los clubes, ir tocando diferentes deportes y ver una cantidad increíble de talentos, ¿eh? Talentos que lamentablemente no pueden competir, no pueden estar a la altura de las circunstancias porque no tienen el dinero. Mira, otro proyecto, muy breve te lo hago, otro proyecto que hemos presentado que es que en una de las canteras se haga todo un circuito de bike, de mountain bike, de escalada, vos podés escalar los muros del... Y bueno, y está ahí también. O sea, hay que brindar las oportunidades, los espacios están. Sí, de hecho, en una cantera, pero de modo privado, se hizo. Entonces, se puede hacer. Eso es muestra de que se puede hacer. Pero además, no solamente tiene que invertir el Estado dinero, si me decís que no tiene, porque se sponsorea. Eso claro. Es una cuestión de más de voluntad, de decisión y de encontrar las personas adecuadas para cada proyecto que se puede, claramente. La última, cierro con una de política. ¿Puede ser? ¿Cómo no? Pasamos las elecciones, ya acomodándonos, y Julio Irurueta 2015. ¿Qué se puede esperar? Pase lo que pase, vamos a estar trabajando para que Mauricio Macri sea presidente de la Nación en 2015, y en lo personal voy a estar donde la gente me ponga, y segundo, donde el partido decida que soy
útil. Julio, muchas gracias. Gracias a vos, ¿eh? Saludos a todos. Seguimos con un poquito más de 4x4 Deportivo y te quiero contar que si te quedaste con ganas de saludarnos, de ver alguna nota, si te entrevistaron a vos porque sos deportista y querés verte y mostrarle a todos tus amigos lo bien que salís en cámara, ¿qué podés hacer? Podés comunicarte a través de nuestras redes sociales. Les recuerdo, nuestro Twitter es @4x4deportivo. Con número 4x4 Deportivo. Y nuestro Facebook no es con número, sino es con letra. 4x4 Deportivo. También puedes buscarnos en YouTube, puedes buscar esas partecitas del programa que, con las cuales más te quedaste enganchados y querés vernos, puedes dejarnos saludos. Si estás interesado en publicitar, también puedes hacerlo. Nos dejas un mensaje privado en Facebook y nos vamos a estar contactando enseguida con vos. Enseguida volvemos con más 4x4 Deportivo. Estar del lado de los que entrenan para la vida es una forma de vivir. Tramontana, indumentaria deportiva. Seguimos acá con más 4x4 y en esta oportunidad nos vamos a ir a lo de una amiga de la casa. Sí, sí, estoy hablando de Romina Pujol y su estudio con unas actividades divinas, como ella siempre nos tiene acostumbrado a mostrarnos, pero en esta oportunidad estuvo Hernán haciéndole una nota y Romina le contó acerca de danza jazz avanzado, ¿sí? En esta oportunidad entonces vamos a estar viendo danza jazz avanzado, nos va a estar contando todo acerca de esta actividad tan linda que Hanna siempre promete volver, les cuento, y que tendríamos que volver, porque acá me estuvieron contando un pequeño adelanto de que había chicas que realmente el nivel de elongación que tienen es impecable. Así que, evidentemente, eso se logra yendo a lo de Romina Pujol. Les cuento que yo, si tengo que empezar, no voy a estar en avanzados, como en esta ocasión vamos a estar viendo, sino en primeras principiantes, porque no llego elongando hasta el piso. Les cuento que no llego, si yo tengo que tocar los dedos de las manos con el piso, creo que llegan hasta la rodilla. Así que bueno, la verdad que lo mío es terrible, pero por suerte hay gente que puede estar en niveles más avanzados, como en esta ocasión que vamos a estar mostrando ahora. Mirá. Romy, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien. Todo bien. De lo que vi recién, ya de verlo, con Machado ya nos cansamos. A mí ya me ven los músculos solo de ver cómo elongan esos chicos. ¿Viste? Impresionante. No, son una maravilla. Y bueno, igualmente hoy había faltantes. No estaban todos, ¿eh? Están todos haciéndose la rata, no sé qué les pasa. Tenemos la competencia encima y me faltan, es una vergüenza. Sí, bueno, te cuento, lo que acabas de ver, recién vos, con tus ojos, es el nivel de danza jazz avanzados.
Dentro de lo que es el jazz avanzado, tengo también alumnos de la compañía. Por eso viste tanta cosa también. Igual nivel. Todo el avanzado es muy bueno, ¿eh? Pero por ahí sí, es cierto, la que vos te da impresión, esa chica es de la compañía. Sí. Sí, se ponen la pierna acá, se comen las uñas, dijo Machado, de los pies. Es terrible. Igual, más allá de eso, así como elongan de esa manera, esa laxitud también la tienen para saltar, para la velocidad, la actitud, cómo bailan. O sea, es todo completo. Sí, todo un conjunto. La sí. Elongación, la danza, sí, todo. Sí, todo. Sí, sí. Bueno, ayer hicimos el casting. Justamente eso te iba a preguntar. ¿Y cómo anduvieron? ¿Vos sabés que fue? Nunca me costó. La primera audición que hicimos, por ahí, si bien estaba Sandro Matos audicionando, todo, quizás lo sentí más liviano porque tuve la ayuda de él. Esta audición, esta segunda audición, que la hicimos una el año pasado y esta es la segunda de este año. La primera de este año. La primera del año. Perdón. Sí. Me costó mucho más. Yo no sé si es porque no lo tenía Matos al lado mío, pero me costó mucho más. Para mí, igual hablábamos con Nora Ferrari Aramburu, que fue que es la profesora de danzas clásicas de acá, que me ayudó a audicionar. Fue una de las que estuvo presente, igual que María Pascual, que estuvo, ella evaluó toda la parte de actitud, toda la parte de acting, digamos, que tiene un artista, cómo se desenvuelve. Y bueno, estaba Micaela y yo, estábamos haciendo la parte de jazz, viendo cómo andaban en jazz, digamos, sería la palabra. Fue difícil, a mí me costó muchísimo cuando tuvimos que tomar la decisión. Muy buen nivel y además eran bastante completos. O sea, tuvimos que, como dice el jurado de Showmatch, hilar muy fino para decir, vos no quedás, fue horrible, porque lo tuve que decir yo, la otra vez lo dijo Sandro Matos, es espantoso decir que no quedás, nunca me había tocado. Igual está bueno que haya tan buen nivel, preferible que haya muchos buenos para poder elegir. No, impresionante, así que quedaron una bailarina titular, un bailarín titular y dos chicas suplentes, ¿sí? Que igual van a estar, van a estar ahí presentes en todos los eventos que hagamos nosotros. Bueno, ahora dentro de... ¿En qué están trabajando ahora? Y ahora tenemos algo que no sé si lo puedo decir. Adelantar un chiquitito. ¿Puedo decir algo, Machado? ¿Se puede? Sí. Sí, posiblemente el 10 estaremos nuevamente haciendo la pasarela danzante, esta vez con la conducción de Liz Torti. Gracias a mi amiga Hannah Greenfield y su escuela de modelos The Model, ¿sí? Así que bueno. Que ya tengo unas cuantas acá, chicas, para mandar para modelos, son excelentes. Así que bueno, vamos a estar de la mano de Hannah haciendo la pasarela danzante, como estuvimos el año pasado. Nada, feliz y orgullosa porque Hannah convoca unas modelos. Bueno, además de su escuela que tiene unas hermosas modelos, las que vienen, Grigrut, que es Airanada, bueno, por lo menos el año pasado, Cristian Sancho, y hacerle la pasarela danzante a ellos no es pavada. Está bueno participar en un evento así. Está muy bueno, muy bueno. De hecho, gracias a eso después nos convocaron en el Artista del Año el año pasado, en Canal 13, que nos vio Ricky Pascus. Estuvo buenísimo. Después tenemos varias cosas. Tenemos una competencia en Mar del Plata, que es la final. Después tenemos, bueno, como ya todos saben, nosotros cada dos o tres sábados estamos en Mystique, que es el boliche, que un disco bar en 59, 18, 19, que está, bueno, Circus, Mystique, está Cortés, son los mismos, sí. ¿No? Y siempre hacemos, digamos, algunas performances de circo, danza y destreza. Y otros eventos que salen que vamos haciendo. Son eventos muy, muy privados, por eso la compañía es remunerativa, o sea, se paga. Esto no es una compañía multitudinaria, o sea, como habrás visto, mi compañía son 7, 8 bailarines, los cuales al ser tan pocos se les puede abonar también, ¿no? Se les puede pagar. Por eso el casting también fue muy difícil. Porque bueno, la verdad que se presentaron muy lindos, muy lindo, muy linda calidad de bailarines. Y después, bueno, nada, la clase en sí, es mi clase de toda la vida. En este caso, está los martes y jueves de 16:30 a 18 horas, porque cambié el horario, porque no me quería ir más tarde, a las 10 de la noche, señores, ya estaba cansada hace años me vengo. Tranquilo a la tarde entonces. Ay, sí, hasta ahora dar con el solcito la clase es lo más lindo del mundo. También, o sea, por otra parte, limito a la gente que no puede venir.
Pero bueno, nada, gano en salud. No, pero bueno, Romina, todo lo que decías vos que está haciendo la compañía, ojalá que tengan suerte para todo lo que se viene. Yo te prometo que voy a empezar a elongar mi casa para ver si aunque sea hasta la rodilla. Me quedó un bailarín más, ¿no querés? Me quedó un lugar. Voy a empezar. Machado dijo también, pero... ¿Grandote es? O sea, ¿para tener? Para algo puedo servir. Y Machado prometió que va a empezar a hacer yoga. Bueno, lo vemos a yoga. Sí, recuerden que las clases de yoga ahora están dadas las martes y jueves a partir de noviembre de 15 a 16 horas. Para todos los que no sabían, ¿no? Martes y jueves de 15 a 16 horas, los espero. Bueno, Romina, como siempre, muchísimas gracias y a seguir ahí con la clase. Dale, gracias. Nos vemos. Bueno, gente, ¿se acuerdan de Agustín Carreras? ¿Hace falta que se los recuerde? Me parece que no, porque si sos seguidor de 4x4 y hace un tiempo que nos venís viendo, ya te estuvimos mostrando de ese viaje divino que hizo la gente de 4x4 a Carlos Paz y de Agustín Carreras, que salió muy beneficiado en los torneos que se hicieron, representando, mejor dicho, a la Universidad Nacional de La Plata en Córdoba. Bueno, realmente Agustín Carreras dio que hablar, al menos acá en 4x4. Lo vinimos mostrando y en esta ocasión encontramos una nota más. Así que te invito a que puedas disfrutar esta entrevista. Bien, acá con Agustín y Valentina, representantes por lo menos del equipo de los primeros puestos de atletismo tuvimos en los festejos, la verdad que increíble. No los voy a preguntar contento por esto, porque uno se pone contento siempre, pero ¿esperaban tanta diferencia así con las demás universidades? Y la verdad que esperamos por ahí un poco más de pelea, por ahí no fue un año en el que tuvimos mucha competencia, si bien el nivel fue bueno en algunas pruebas específicas de las universidades, que por lo general son las que nos hacen la pelea siempre ahí. Pero sí, obviamente tuvimos que pelearla, tuvimos que correr, no escatimamos en nada, tuvimos que dar todo y bueno, el resultado se vio en la diferencia de puntos y en la cantidad de podios que obtuvo el equipo. ¿Qué pruebas corriste vos y en cuántas te pudiste subir al podio? Yo hice 5 pruebas y en las 5 me subí al podio. En el caso del 100, el 100 llanos, el 110 con valla y las dos postas, la 4x100 y la 4x400, saqué el oro. Y en salto largo, que es segundo, me ganó el otro chico de La Plata. Claro, que ya se fue de viaje, ya se volvió para La Plata. Ya se volvió para La Plata, tenía también un torneo este fin de semana importante. Bien, y por acá, ¿qué competencias hiciste? 3 o 4 medallas también, ¿o no? Sí, 3 medallas de 4 pruebas competí. Tuve oro en 100 con vallas y en las dos postas. Y después hice triple y quedé quinta, pero bien, muy contenta. Bien, así en la intimidad, en el cuarto, eso, ¿se habla, se sigue comentando de che, qué bien que nos fue, cómo se ve eso? Sí, nos llamó la atención sacar tantos puntos, pero es como dice Agustín, que no tuvimos tanta pelea, no hubo tanta competencia este año. Pero sí, estamos todos muy contentas, lo disfrutamos mucho, nos divertimos aparte, así que... Sí, bien. Ya yendo más allá de lo deportivo, veo que el atleta se cuida mucho. ¿Cómo lo hacen ustedes todos los días? Sí, sí, nos cuidamos mucho, sí. Pero bueno, ahora estamos en un tiempito de descanso. Nos estamos dando los permitidos. Pero ponele, en el tiempo de entrenamiento, tienen de alimenticio, digamos, ¿cómo lo van llevando eso? Y sí, nos maneja una dieta hoy, en este torneo en especial estaban los dos entrenadores, así que más encima nuestro, con el tema de no comer golosinas, no desbandarnos de esas cosas. Tratamos de mantener algo parejo, comiendo lo que se gastó. Y bueno, después de eso también el hecho y la cuestión de cuidarse con lo que es por ahí el frío, no meterse a la pileta, porque a nosotros por ahí nos relaja y necesitamos estar activos, las horas de sueño también que eran importantes.
Y bueno, nada, todo eso conlleva que, bueno, nosotros hayamos rendido bien. ¿Y se prepara mucho para estos torneos? Veo porque se juega mucha gente y ustedes vienen por todo. Y sí, la verdad que sí. Por ahí la sorpresa, más que la baja de nivel, o no fue un nivel bajo el que tuvo el resto de las universidades, sino que por ahí no tuvieron tanta... el equipo completo, digamos, las otras universidades. Sino que por ahí lo que nos sorprendió a nosotros fue más el hecho del excelente rendimiento que tuvimos todos nosotros, tanto como equipo e individualmente, justamente por eso, porque nosotros es un objetivo que nos planteamos desde el principio de año, como equipo e individualmente dentro del torneo, qué expectativas teníamos. Primera, ayudar al equipo, sumar los puntos, la máxima cantidad de puntos que podamos, siempre poniendo el lomo por ahí para hacer nuestra prueba y alguna más que por ahí no nos guste tanto, y bueno, y el resultado se vio. Bien, sabemos que el atletismo es una disciplina personal, pero en el grupo, digamos, desde que empieza la carrera hasta que termina, siempre gritando, ya hay algunos que no tienen voz, digamos. Sí, siempre gritando, siempre alentando y siempre hay mucho compañerismo también, siempre estando atento a que alguno, a que a nadie le falte nada, si alguien necesita algo, alentando cuando están llegando, cuando terminan, si abandonan, siempre hay mucho compañerismo, sí, y estamos así, por eso estamos con la voz como estamos también. Bien, ya para cerrar, saludar a las chicas, dedicárselo a alguien y ya nos vamos. Sí, en realidad dedicárselo a todo el equipo porque todos hicimos un esfuerzo durante todo el año para llegar a este torneo y es... una satisfacción muy grande haber podido ganar y que a todas nos haya ido tan bien. Así que en realidad yo sí lo tengo que dedicar a alguien, a Walter y a Virginia, principalmente porque son los que están todos los días. Y también a todos los chicos porque todos pusieron lo mejor de sí. Y a Nacho, que es nuestro profe de pesas, que también está en vacaciones, en feriados, siempre. Así que a ellos. Bien, ¿y por acá? Sí, lo mismo. Al equipo en general, todos pusimos nuestro grano de arena para construirlo. Y cada uno sabe de su lugar a quién por ahí le dedica la medalla, que por ahí es algo más individual. Pero en general el torneo, al equipo por cómo funcionó y por cómo trabajó todo el año para llegar a donde estamos. Bien, ahora me toca cerrar a mí la nota. La verdad que hemos viajado en todas las disciplinas y siento, no sé, más afinidad con atletismo y la verdad que me pone muy contento estos dos primeros puestos y esperemos la revancha a acompañar. Más vale, sí, vamos a estar dentro de 2 años donde son los Juegos otra vez. Todavía no está la sede especificada, pero ahí estaremos otra vez. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Varían 4:59.6. En varones, primer punto.
¿Pensaste alguna vez en formarte como modelo? D-Model, agencia y escuela de modelos. Tijana Greenfeld, pasarela, make-up, casting, asesoramiento de imagen, producciones fotográficas, desfiles y mucho más. D-Model, la formación de hoy es el reflejo de tu futuro. www.dmodel.com.ar Facebook Fanpage, D-Model Agency, sitio oficial. Salud y Movimiento los invita a conocer Pilates de la mejor manera. Contamos con un programa de formación avalado por el Departamento de Educación Física de la Universidad Nacional de La Plata. www.saludymovimiento.com.ar. Miércoles pasado, en el Salón Dorado de la Municipalidad hubo un evento donde se estuvieron entregando los premios a los mejores deportistas en artes marciales de nuestra ciudad. Como no podía ser de otra manera, estuvo presente Jorge Secchi y Gustavo Gorrini. Bueno, siempre acá a Secchi lo cargamos porque él está prácticamente en todas. Así que aprovecho, Jorge, te mando un beso enorme. A Gustavo Gorrini también le vamos a mandar felicitaciones de parte de 4x4. Vamos a estar disfrutando este evento. Y estuvo presente el secretario de Deportes de la Municipalidad Nacional de La Plata. Hizo presencia en este evento realmente muy importante para lo que es nuestra ciudad de La Plata, ¿no? Que se hagan eventos y se haga este tipo de reconocimiento para los deportistas destacados que forman nuestra ciudad. Pero bueno, no se los voy a contar yo, vamos a la nota a disfrutarlo. Medio de un barullo tremendo, estamos, podríamos decir, sí, podríamos decirlo, con los deportistas del año y con el director de deporte, quien los mencionó deportistas del año. Yo no sé, algunos no, al maestro Walter Belén no, pero hay más de uno acá que me parece que habría que rever el diplomita, ¿eh? Habría que rever el diplomita, dice que sí, Cristian. Bueno, primero felicitarlos a todos, ¿eh? Después del chiste, y se viene, aunque está cerrando el año, queda mucho por hacer todavía, Gustavo. Sí. Queda mucho, ¿qué te queda? Y este año me queda el título del mundo el 7 de diciembre y previo, si llevo bien de la lesión, que ya estoy al 100%, seguramente peleé el 24 de noviembre acá en La Plata. Y bueno, y contento acá por el nombramiento que lo dio la municipalidad, el intendente Bruera y el director Cristian. Y bueno, y acá contento con el equipo, que yo creo que llegamos donde queríamos, a estar en el top de todo, porque yo creo que hemos trabajado con Walter y con Jorge, hemos trabajado un montón para que este año llevara a PAM a lo que es arriba. Si bien vos ahora sos profesor, estás llevando adelante una escuela, etcétera, tu trayectoria viene como peleador, como gran peleador. Entonces, para vos hoy en esta etapa, en este momento importante, donde un poco, yo siempre te digo en chiste, te estás volviendo empresario, pero de alguna manera estás pasando esa etapa de transición entre el peleador y el maestro, ¿qué significa este apoyo? No, bien, porque es gente que la conozco toda la vida. Walter ha sido la persona que me crió en esto, la persona que me metió en lo que es el de las artes marciales, y Jorge, que en los últimos 10 años hemos trabajado fuerte para que esto crezca. Cristian, ¿por qué el apoyo a estos peleadores, a estos maestros, a estos luchadores, valga la redundancia, ¿no? Porque han luchado para sacar adelante su asociación y este deporte. Sí, en principio porque son titanes, tanto arriba del ring como afuera, o como abajo, ¿sí? La verdad es que el espacio de contención que tienen las escuelas de ellos son para imitar, y eso desde lo social y desde lo deportivo, son embajadores de la ciudad. No hay un combate en Argentina o a nivel internacional que no tengamos la posibilidad de tener un platense, así que para nosotros es un gusto apoyarlos, en este caso distinguirlos, y creemos que los tres se llevan el premio al mérito, y por otro lado la familia del arte marcial está brindando porque hemos logrado que la ciudad tenga un grupo de arte marcial muy fuerte, destacado, que no solamente va debajo de o detrás de los valores, sino detrás de la competencia.
Maestro Walter Belén, asentías con la cabeza mientras hablaba recién Cristian. ¿Hay dificultades para el deporte amateur? Sí, sí, porque no es rentado, es a pulmón, es a base de la familia, a base de rifas, a base de un montón de gente que se compromete para que levante nuestro emblema de índole local y nacional en cualquier lugar de la región o fuera de la región, con costos muy altos y totalmente a pulmón. Pero hemos tenido mucho apoyo este tiempo con la gente del municipio, la dirección de deporte, con esta gestión. Hoy dije que hacía mucho tiempo que no se apoyaba al deportista amateur como se lo está haciendo en este último tiempo. Eso habla que nosotros estamos haciendo las cosas bien y ellos tienen intención de ayudar a nosotros a que sigamos haciéndolas. Pero bueno, todo tiene un esfuerzo para poder lograr el día de mañana su mérito, ¿no? Todo es trabajo y todo es dedicación. ¿Qué significa para vos, para ustedes, cerrar el año con un mimo así? Bueno, todavía no hemos cerrado el año. No, falta. Nosotros en este ítem, en este espacio, estamos muy agradecidos por el reconocimiento que se nos ha dado. Pero el reconocimiento no es tan solo nuestro. Jorge bien dijo que es de todos los chicos, de todas las academias, de las que están presentes y no están presentes, que transpiran día a día, que se costean un viaje, que sacrifican mucho, ¿no es cierto?, para poder practicar muchas horas, porque este deporte no es jugar a hacer la mancha, acá hay mucho esfuerzo. Y después, bueno, el año termina, el 2 tenemos un evento muy importante en la Academia de Mauricio, el 9 la Gran Batalla, un evento que se las trae pero completísimo, el 23 el Fight Club, arde totalmente, nos vamos a ver en qué lugar, pero seguro que es top como siempre lo hemos hecho. Y el 7 en el Howard Johnson. Jorge, APAM, ¿es un sueño cumplido? Sí, hoy se puede decir que sí. Hoy se puede decir que sí porque logramos, estamos donde queremos estar, estamos reconocidos por el municipio, por la dirección de deporte, que no es poco, y sobre todo estamos reconocidos por la gente. Nosotros hicimos un vínculo entre las academias que... estamos mucho más allá de otras cosas, quizás nosotros vemos en los chicos que tienen un lugar donde competir sanamente, que no van a ser golpeados, no le van a robar un fallo, tienen una libreta, tienen todo lo que tienen que tener. Yo digo, estamos donde queremos estar y como dijo acá las tres personas, nosotros esto lo luchamos, lo trabajamos y bueno, lo logramos y bueno, ahora se viene la Gran Batalla, se viene el 23, la Plata Fight Club, y sobre todo, bueno, a nivel personal, es la pelea del título del mundo de Full Contact, que todo el mundo de Gran Plata sabe que soy un referente del Full Contact, como Gustavo es del MMA, como Walter es del KIT y del MMA, y bueno, para mí es a los 44 años es un sueño a cumplir que se está logrando. ¿Cuál es el próximo paso como asociación que crees que tienen que dar? Yo creo que el próximo paso como asociación es el año que viene poder lograr hacer 2 viajes al exterior, poder sacar 20 competidores de elite que los tenemos y después como todo, la persona jurídica que es lo que más que queremos y terminar de unificarnos, ¿no? Y que se sumen porque tenemos escuelas en todos lados. Gracias a todos, gracias por los minutos y el 9 de noviembre te espero arriba del ring. Sé que inventaste un mentirón, hay una... ¿Qué tiene? ¿Un desgarro era? No sé qué tiene, un esguince. Nadie sabe lo que tiene, porque me desafió, te cuento a vos, Cristian, me desafió en vivo, ¿no? Me desafió al aire, yo no estaba presente encima, lo hizo a traición, ¿viste? No, Lucas, comprate un casco porque te voy a matar y no sé qué, a golpe. Y resulta que se acerca la fecha y le agarra un mentirón. Pero bueno, no importa, el 9 de noviembre vamos a estar todos en la Gran Batalla, gracias. Materiales de construcción La Estación. 13 entre 74 y 75. Teléfono 451-6367. Hemos llegado al final del programa. Bueno, un poco triste porque por supuesto extraño a mis compañeros, así que espero la próxima que nos podamos reencontrar todos. Sí, Luca, Hanna, por favor. Es muy lindo estar acá, pero estoy acompañada de Oscar, como siempre, ¿no? Sin duda, pues si no, no estaría acá. Pero los extraño también, chicos. Por favor, no me vuelvan a faltar. Así que bueno, llegamos al final de 4x4. Quiero mandar saludos, sí, a mi amiga Florencia Petruccelli, que me regaló este
collar divino, así que la otra vez le dije cuando nos vimos, Flor, te voy a agradecer porque es un regalo hermoso. Quiero mandarle saludos a toda la gente que nos mira siempre, a mi mamá, por supuesto, y voy a mandar un saludo muy especial porque este jueves 31 estaría cumpliendo años mi padre, así que mando un beso enorme, muy emotivo saludo. Y bueno, nada, gracias por acompañarnos, por elegirnos una vez más. Mi nombre es Ana Laura Peruzzi. Los esperamos el miércoles que viene, por supuesto ya esperemos con la conducción de Hannah Greenfeld. Como todos los miércoles a las 16 horas por Somos La Plata, Berizo y Ensenada. Chao.